este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? ¿Anda bien? ¿Y usted? Qué relajo que armó en los últimos días, ¿no? Con alguna información que estuvo manejando, ¿eh? ¿Yo? Sí, claro. Sobre el encuentro entre Gustavo Leal y el ex, hasta ahora, a esta altura, jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, ¿no? Lo insólito es que ambos... fíjese que Herode, ese día, convocó a una reunión de jefes de zona y todo, y mandó al segundo de él, como una manera de demostrar que él no estaba ahí, que estaba en una reunión. Y cuando Gustavo Leal llega a la jefatura, saluda a todo el mundo, y luego los dos se ponen de acuerdo en que eso tiene que ser público, porque el motivo de la reunión, que era que la gente informe a la policía de lo que está pasando, porque una semana antes, Herode había salido en un pie en falso, porque habíamos informado acá en BTV y en Sarandí sobre los casos de usurpación de viviendas, y la policía no tenía datos. Dijo que era problema entre vecinos. ¿Por qué? Porque Leal y otra gente lo habían llevado a fiscalía directamente. Entonces, lo que llama la atención es que una reunión que parecía tener un cierto consenso, al ministro le cayó mal. Bueno, Gustavo Leal no es una persona inocua. Tiene mucho peso político, tuvo en la gestión anterior del Ministerio del Interior, unos hombres de más confianza de Bonomi, y iba a ser el ministro del Interior de Daniel Martínez y ganaba la elección. No era un ciudadano común que va y habla con el jefe de policía, era un hecho político, y negarlo, bueno, él puede negarlo porque en realidad él no tenía otras consecuencias, pero el jefe de policía hizo un mal cálculo, le erró, no evaluó lo que era la personalidad ni el enojo que podía generar en Jorge Larrañaga, el ministro, viendo socavado su autoridad. ¿Cómo se va a reunir con un jerarca de la anterior administración que tanto había criticado él? Yo puedo intuir tres elementos. El primero, él es un hombre de la calle y creo que podía haber pensado que contaba con el apoyo del presidente. Lo segundo es que en conversaciones privadas ha dicho: acá estoy rodeado de gente que no hace nada, que no me trae una noticia, que no me trae nada, acá en el ministerio, decía él, ¿no? Y lo tercero es que él vio... Noticias se refiere a información policial. Exacto. Sí. Y lo tercero es que él vio que la mano se estaba desmadrando mal. Se está desmadrando de 2-3 muertos por día, ¿no? Se iba a terminar siendo... ¿Pero qué se desmadró en 8 meses de gestión de este gobierno? O ya, si miramos una proyección de más largo plazo hacia atrás. Si usted ve, Raúl, si usted ve el fenómeno de las usurpaciones en el gobierno anterior, se concentró en Casavalle, limpiaron todo y se terminó el asunto. No se habló más, usted mira la prensa. Bueno, eso es lo que nosotros nos enteramos. Uno puede decir, habrá mostrado toda la película. Si usted mira la prensa desde entonces hasta ahora empezaron a estallar de golpe esas cosas. Y yo creo que eso a Herode, pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo en 30 años de periodismo, los casos que vi de situaciones similares, afuera y bailando. Sí, claro, y todo el mundo recordaba, el comandante en jefe del ejército Díaz se reunió con Sanguinetti, con FAU, en el comando del ejército. Se enteró la ministra Susana Berruti y le dijo a Vázquez que estaba pescando, en aquel momento creo que era un viernes, estaba pescando en Rocha y a vender boletines. Está lleno de casos, Raúl, lleno de casos. A mí me preocupa cómo queda la situación. Ah, bueno, eso sí. Porque si esta reunión se hizo porque había una carencia y algo que faltaba, ahora, ¿quién va a llenar eso? Sí, da la sensación de que parte de la gestión de Larrañaga en el ministerio raya mucho con el caudillismo, ¿no? Con la personalidad, yo soy el que mando, yo soy el que, ¿no? Sí. Marco la línea. Y una tarea que uno puede suponer en 15 años de profesionalización de la gestión policial, de la investigación, de inteligencia, por lo menos están cuestionadas, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio al ministro Larrañaga. Sé que es un hombre honesto, pero creo que no está rodeado de toda gente que sea de confianza. Confianza sí, capaz que no de la mayor calificación la gestión policial. No es el mundo que él conoce y está la situación, la policía lo corre de atrás. Ahora, la policía la corre de atrás, es el último eslabón, no es responsabilidad de la policía los delitos. Mientras no asumamos esto, los ministros del Interior van a caer y a caer y a caer.
Está bien. Ahora, si yo le pierdo la confianza a un jerarca, es lo natural. O salta él o salto yo. Natural. Fueron a la calle y la calle dijo, no, me quedo con el ministro. Natural. Me quedo con la Larrañaga y no con el jefe de policía, por después más cariño que lo y conocimiento. Echó, le dio el apoyo al ministro, ¿no? Al jefe de policía. Enfrentado ese dilema, optó por apoyar al ministro, claramente. Pero lo hablamos hoy. Lo hablamos con Leal. Con Gustavo Leal, que lo vamos a tener acá. Vamos a una tanda, ya volvemos.